La Sociedad Colombiana de Arquitectos viene adelantando un concurso para desarrollar un proyecto de imagen pública en el centro de la Glorieta, es decir, una estatua, un elemento que dé una significación a este sector y que vaya a ser un hito para la ciudad, sobre todo en la llegada desde el sur del continente a nuestra ciudad. Eso es lo que venimos a coordinar con Avante para invitar a todos los arquitectos del país a participar con ideas que nos representen y que nos muestren a la ciudad de una manera diferente. Un espacio que sea llamativo y que signifique un hito para la ciudad. Darle a Pasto el lanzamiento del concurso con las bases que armemos todo el equipo técnico que está alrededor de esta intervención. Ya cuando salgan al público, todas las personas interesadas, artistas, artesanos, arquitectos, ingenieros, todo aquel que tenga una idea y pueda expresarla por esos medios que se determinan en las bases, hagan sus propuestas. Un jurado calificado, y hablo calificado porque son 5 jurados representando a las entidades, a los nariñenses, a los pastusos, a las instituciones que estamos aquí y a los artistas, finalmente tomarán una decisión. Una decisión que hacen objetiva una aparente subjetividad de un proyecto de arte público. Hemos sufrido una serie de consecuencias jurídicas, legales, que nos han limitado el actuar y las herramientas para poder mantener ese orden y ese buen servicio que necesita el usuario. Hoy, el lanzamiento de esta guía, que permite un trabajo articulado entre los terminales de transporte y las autoridades, va a permitir proteger al usuario. Esta guía que se está direccionando hoy hacia el sistema de transporte va a permitir garantizar la prestación de un servicio ordenado, óptimo y sobre todo un servicio que permita al usuario escoger libremente el servicio de transporte a su gusto. Hoy, doctor Camilo, doctor Wilmer, tenemos que decirles desde la Corporación Terminales de Colombia, todos los terminales del país se sienten parte del gobierno nacional, se sienten parte del Ministerio de Transporte y hacen parte de la superintendencia. Así que mil gracias por pensar en nosotros, mil gracias por entregarnos esta herramienta que estábamos necesitando para poder operar en óptimas condiciones. La base de ciclismo, de iniciación y formación deportiva, en la cual los deportistas inician su proceso desde los 5 años hasta los 18 años, cada uno de ellos en diferente nivel y en diferente condición, tanto física como de dominio de bicicleta. Me gustan las clases que dictan, por ayudarnos a ser mejores ciclistas. También es bueno, profe, y nos ayuda de vez en cuando no podemos en algo. También me gusta el entrenamiento, la velocidad, la fuerza, todo lo que ha habido en ciclismo. Y soy bien feliz con ellos y vengo acá y me divierto mucho. Me gusta aquí el ciclismo porque lo considero como un deporte muy activo y me llama más la atención porque uno puede fortalecer cuerpo y mente. Invitamos a toda la comunidad para que vengan, participen, entrenen y disfruten de este bonito deporte, el ciclismo. Hemos atendido, se ha dado una atención integral de la infancia, desde el manejo de enfermería, desde el manejo de nutrición, desde el manejo de psicología, obviamente del manejo de laboratorio y obviamente de la mano del médico especialista en la atención de la población pediátrica, toda vez que esta población merece y requiere de una atención especializada, oportuna, eficaz y profesional, que garantice el bienestar de la población infantil y que no demore la atención del mismo para evitar complicaciones a corto o largo plazo. En el mes de enero, Pasto Salud logró atender 6.754 niños. En febrero, 9.589 niños. En marzo,
11.001 niños y en abril 10.449. De todos estos niños que se atendieron, la gran mayoría, la situación de salud fue resuelta en Pasto Salud. Estamos preparados para la atención inicial y primaria de estos pacientes, con lo que agilizamos la atención de esta población, definiendo factores de riesgo con anticipación y definiendo conductas en un primer nivel o definiendo la remisión de los mismos si las patologías son muy graves.